pegado en todo Puerto Rico, el macharrán Jim de Vitín. Oh Dios, ¿qué notición le tengo a Culebro? Adiós, pero qué raro. Si Culebro estaba aquí ahora mismo. ¡Culebro! Porque le tengo una notición que esto sí, al fin nos vamos a poner al frente. ¡Culebro! ¿Pero qué tú haces aquí ahora? ¿Qué tú haces aquí? ¡Culebro! ¡Culebro, qué te pasa! Estás adiando, te veo sudado. ¿Qué? Parece que me va a dar la monga, Vitín. Mejor es que me vaya a acostar un rato. No, porque la noticia que tengo te va a poner, te va a hacer sentir perfecto. ¿Sí? Culebro, un equipo de baloncesto me acaba de llamar porque quieren venir a entrenar aquí a este gimnasio. Nos contrataron, ¿qué te parece? Sí, está bien, Vitín. Mira, yo me voy a ir a acostar, ¿sabes? Espérate, ven acá. Tú estás raro. Déjame cogerte el pulso. Muchacho, tienes este pulso a 1000. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Yo mejor me voy para allá, para el cuarto, y me quedo aquí, ¿sabes? No. ¡Vente ya! ¡Me puse el distro! Vitín, yo puedo explicarte, Vitín. Yo te explico ahora. Espérate, Vitín. Mira, canafleje, sal de aquí ahora. ¡Fuera! ¿Qué te crees? Pero, Vitín, esa era la colchita que yo usaba por la noche para pa taparme el frío. ¿Sí? La que compré en Marshall. Esa es. Mira, te voy a decir una cosa. Tú me debes una explicación. Pero, Vitín, yo no sé cómo esa mujer entró allá adentro. Dios mío, aquí ya no respeta la propiedad privada. Oye, definitivamente, ¿tú te crees que yo me mamo el dedo? ¿Mm? Mira, Culebro, tú has violado... No, wait. Momentí. Ella no era virgen. Eso era una ventana abierta, lo desconocido. Has violado mi confianza. ¿Oíste? Te voy a decir una cosa. Yo nunca, jamás pensé que tú me hicieras una cosa así. Ay, Vitín, ven acá, Vitín. ¿Cuál es la vaina? Esto es carne. Pa que se la coman los humanos, que se lo gocen los gusanos. Es al revés. ¿Ah? Es al revés. Por eso a mí. Por eso. Mira. Tú me entendiste. Yo te entendí, ok. ¿Me entendí? Mira, Vitín. ¿A ti nunca te ha dado con verle a una mujer en nudita? Bueno, caramba. Mira, lo que pasa es que yo no me dejo dominar por la carne, ¿ok? A mí, tío, lo que pasa es que, tú sabes, desde que yo vi allá en Ellazo, que se le salió todo aquello para afuera. Y tío, yo no he podido dormir, mira cómo estoy, mira. Tenía que morder una. Mira, te voy a decir una cosa. Por haber hecho lo que hiciste, te voy a degradar de socio a un vil empleado. O sea, que ahora voy a cobrar. Déjame calcular. Hospedaje, comida, agua, luz, cable TV. No, cable TV no, que yo no entiendo lo que dicen ahí. Son como 40 al mes. ¿40 al mes, Vitín? Eso no me da para nada. No, que tú me tienes que pagar a mí 40 al mes. Pero, maldita es el hacha que picó el palo donde sacaron la madera para hacerla yo la que me trajo para acá. ¿Y ahora qué hallo voy a hacer? Bueno, lo que vas a hacer es, ahora vas a ir a la ferretería a buscar unos materiales de construcción que pedí para una terraza que estoy haciendo allá atrás. Así que, por favor, vete y búscalo, empleaducho. ¿Mm? No, si los materiales son fiados. Que me dé la llave del carro para ir a buscar eso. No, porque mi carro no es de carga. Así que arréglatelas como puedas. Tú eres bien abusador. Uh-huh. Tú eres bien desgraciado. Uh-huh. Míralas aquí, mira. ¿Qué? Dos palabras te voy a decir. ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Desgraciado! ¡Vete! Tú tienes que aprender a respetarme. Mira que cuando el carro. ¡Mira! ¡Te dije que no te llevaras el...
vas a chavar. ¿Dónde está mi celular chiquito? Mira, pues. Ay, María, yo creía que tenía algo en la próstata y era el celular que me le sentaba encima. Ya me ven. Voy a llamar al cuartel de la policía. Ahora tú vas a aprender quién es Vitín Alicea. ¡Hola! ¿Cuartel de la policía de Vega Baja? Sí, ¿te habla Vitín? ¿Quién me habla? Ah, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hace tiempo que no pasas por acá. ¿Tú sigues casado? ¿Eh? No, chequeando nada más. Eso. ¿Todo bien? ¿Ah? Ah, sí, perdón, que me robaron el carro mío. Sí, un Datsun B210 del 76. ¿Qué pasa? Sí, por favor. ¡Arresta ese caco! Mira, y no sea falso. ¿Ah? Hello. Mira, me enganchó el condenado. Bueno, déjame esperar que la policía haga su trabajo. Ya pasaron 4 horas. ¡Oh, Dios! ¿Cómo pasa el tiempo en este país? Buenas tardes, Alicea. Sí. Caballero. ¿Me vas a catear? No, tranquilo. No tengo sustancias ni armas de destrucción masiva Alicea, encima. Alicea, tranquilo, vine a notificarle sobre su carro. ¿Qué pasó con lo mi carro? Lo seguimos, lo encontramos, pero se accidentó. Y la persona que iba adentro está muy mal, está grave. ¿Qué? Vine a notificárselo, pero de verdad que yo creo que esta noche no pasa la persona. De esta noche no pasa. ¿Qué? Nada, eso era todo. ¿Tú me estás hablando en serio? ¡Dios mío! Pues, muy en serio. Bien. Hasta luego. Gracias, oficial. Tiene por brazos un muslo mío. ¡Oh, Dios! Por hacerle algo, por hacer algo para que Culebro aprendiera. ¡Lo he matado! ¡Pobre Culebrito! ¿Dónde pongo la vaina esta? Allá atrás, en el patio. ¡Culebro! ¿Qué tú haces aquí? ¡Espérate! ¡Mira! ¡Lo Vitín, qué es lo que pasa! Que ¡Culebro! ¿Pero dónde tú estabas? ¿Estás bien? Pues claro que estoy bien, estoy en la ferretería. Pero es que la policía me dijo que te estaban persiguiendo. Bueno, lo que pasa es que estaba en la ferretería y me robaron el cajo. Oh, ay, Culebro, me da una alegría verte. O sea que, ¿ya no estás enojado conmigo? ¡No, hombre! Esto hay que celebrarlo, Vitín. ¡Hay que celebrarlo! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Mamita, ven acá, vamos a seguir lo que empezamos, ¿viste? Gracias, Vitín, vamos a celebrar.